Pues bueno, chicos, en esta ocasión Dania Méndez se despertó llorando, pero también se despertó con las ganas de abrazar a Pati Navidad y pedirle perdón, a lo cual Pati Navidad pues entendió muy bien cómo se sentía Dania Méndez después del día de ayer criticarla y literalmente decir que es una malagradecida junto con los del cuarto agua, porque así le dijeron y no le inventó, sino que así pasó. Después de haber mencionado esto y de que el cuarto agua literalmente sintiera que Pati Navidad no debe de nunca hablar de arreglo, pero porque ya se está pasando de lanza, pues Pati Navidad fue muy sencilla y prácticamente fue abrazó a Dania y Dania abrazó a Pati, con lo cual se puede decir que ya son nuevamente amigas. Terminando así con la polémica de que qué estaba pasando ayer con Dania Méndez y con Pati Navidad, donde se separaron un poco hasta por la Nutella, que en la noche le echaron unos ojotes porque fue a pedirles un poco. También José le pidió como perdón, al igual que Arturo Carmona. En esta cosa fueron más Arturo y Dani que estuvieron diciendo que era un poco feo ver cómo Pati Navidad estaba hablando a Rey Grupero. José, si mal no recuerdo, no habló tanto de Pati, no recuerdo muy bien. Y Raúl, pues literalmente nada más estaba ahí siguiéndoles el juego y la corriente a lo que estaba pasando en la casa de los famosos tercera temporada. Tenemos que esperar a ver la reacción de Pati Navidad en el día de hoy, ya que sí se levantaron un poco tarde, pero vamos a ver qué sucede con cada uno de los habitantes. Ahora, necesito que me digan en los comentarios, ¿ustedes creen que ya el cuarto agua quiera otra vez a Pati o creen que no sea así? Necesito que me digan en los comentarios qué piensan. No sé. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Recuerden que mañana es la prueba de líder y hoy la eliminación de Aleida o Madison.